Fin, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se dijo confiado en que Estados Unidos va a rectificar su posición. Información de Carmen Jaimes. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos, pero tampoco a los estadounidenses. Hay un sentimiento de unidad, de apoyo, de ir juntos, de confrontarnos por ahora, de hacer una tregua en las diferencias que tenemos y que vamos a seguir teniendo, pero se puede resumir en la frase: la patria es primero. El presidente aseguró que el gobierno no empleará medidas autoritarias para contener los flujos migrantes. No vamos nosotros a cometer ninguna violación a los derechos humanos. Por encima de lo material está la fraternidad. Le digo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar esta actitud de el gobierno de Estados Unidos. Van ellos a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar. En Tlaxcala, López Obrador aseguró que su gobierno seguirá apoyando a todos los migrantes. Somos seres humanos, todos, independientemente del color de la piel, independientemente de la lengua, independientemente del país al que se pertenece. Somos seres humanos y la fraternidad universal está por encima de otras consideraciones. Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard escribió en Twitter que el flujo migratorio de Centroamérica y otros países o el elevado consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México. Hacia las 2:30 de la tarde, cuando ya estaba en el aeropuerto, informó que ya había hablado con Jared Kushner y con el secretario de Estado Mike Pompeo para iniciar un proceso de negociación. Dijo que sintió interés y respeto a la carta del presidente López Obrador y en un último tuit dijo que será el próximo miércoles cuando va a llevarse a cabo la cumbre o la reunión para resolver el diferendo con Estados Unidos.